¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la historia del 1.6. Así que ¡vamos al lío! Vamos a ver con qué nos sorprende, chicos y chicas. Porque, como sabéis, yo no seguía la escena del 1.6. Era muy joven. Yo jugaba, pues yo qué sé, al Crash Bandicoot. No jugaba al Counter Strike para nada. Así que en este vídeo, bueno, decidme en los comentarios si alguno de vosotros es de esta época, si alguno recuerda alguna jugada. Y vamos a ver, ¿qué va a intentar? ¡Oh! ¿Se puede? Pues si sale aquí, entiendo que sí, ¿no? ¡Hostias! Y esto a lo mejor fue la primera vez en la historia. Claro, están diciendo, no way, esto no es legal. Claro, esto sería como el primer bunny hop. Entiendo. Ok. Vale, la bomba ha sido plantada. Spawn contra NIP. Vale. Nadie le limpia. Trigger. Está haciendo perfecto. What? El otro no le ve. Tío, porque tiene un AWP. ¿Va a hacer un ninja? Va a hacer un ninja. Ahí lo tenemos. Justo se da cuenta, pero no es. Intenta Wallman. ¡Ah, gana los Terror! O sea, no le salió. Oh. Entonces, ¿por qué es tan popular esa jugada? ¿Es la primera vez que alguien intentaba un ninja? Estamos hablando en 2007, cabrón. Ah, qué pobre, se acaba de hacer absolutamente todo el mundo. Ya tenemos el punto de vista de tercera persona. Estamos en train, ¿no? Quiero que recases train. Vale. Que yo jugué muy poquito 1.6, chavales, en los cibers y da gracias. Creo que yo cuando tuve un ordenador en casa, jugabas al Condition 0. Vale. ¿No la ha visto? Coño. Se hace a todos. Coño, qué locura, tú. Vale. Eso era para defusar en nuke, ¿no? De eso sí recuerdo algo. Que si plantan, podías defusar desde abajo. A ver si lo hacen. Están esperando al plant, entiendo. Y ahí lo tenemos. La cara de tonto que se le tuvieron que haber quedado. ¿Y esto se permitió o no? Que fijaros. Se la plantan, claro. Supongo que en default en esa época. Y el tío, claro, ni se inmuta, rollo tal. Pensará, es un error. Ay, se han tenido que quedar tan rayados. Vale. Mira, con Razonic, tú. Recordamos el mítico entrenador de Astralis. Ok, ahora Zonic mata a su compañero. Vale. Está en una situación 1-3. Ok. ¿Esto qué es? ¿En un evento presencial? ¿Y se hacen los dos? ¡Ah, que queda otro! 1-4 era. Es en presencial, cabrón. Yo es que no he visto absolutamente nada. Mira, Zeus está ahí. La guerra. Guerra y tiene ese K con Forest. Vale, planta. No para tres. This is it. If there's any time for you to shine, this would be the moment. Clutch time. Ay. ¿Cómo era el antiguo inferno, cabrón, Vale. Nothing. Ah, supongo que este es el Nothing de Cloud, ¿eh? O sea, es el Wallman, tú, que hay en nuke. No pensaba que era tanto Wallman. Desechados. Recordamos que aquí las balas costaban, ¿eh? Aquí pica gastar tantas. Pero tú, ¿qué cojones está haciendo a todos a base de Wallman? Se va a hacer como se haga la última base de Wallman en Azeines. Llamaba chetos antes, ¿eh? 17 balas. Cuarto.
al que ha matado al último de Walvan. Hostia, es ese Clement de cheto total, ¡Coño! Las tapitas ha metido ese Mauler. Vale. Ahí tenemos la flash. Y le mete una tapa al quinto sin apenas ver. Ah, y normal que repita el clip, Estas tres tapas son un clean de cojones, Jacobson versus MP. Ok. Vale, esta es ronda de cuchillo para el defensa lado. ¿Y sale todo el mundo o qué? Se hace un 1 para 5. Se hace un 1 para 5. Ok. Vale, hemos visto la primera parte. Vamos a ver la segunda. El creador de este contenido ha puesto 5 partes, ¿vale? Y hoy vamos a ver 2. Si veo que os interesa y veo que os mola, vemos más. Yo lo he dicho, aquí estoy aprendiendo como un loco. Yo de 1.6 no conozco nada apenas. No, del pan. Vale. Pero no entiendo cómo meter los disparos. A ver. Trip contra Lunatic. Ok. Bueno, los franceses iban volando en el 1.6, hemos entendido, Estamos en train. Tengo ganas de que vuelva ese mapa. Hay mapas muy míticos que deberían volver, tío. Vale, joder, qué rico se ha movido, ¿no? Vale, sabe dónde están los dos. Le hace fake. No se lo compra. Pero tú, qué liada está haciendo. Qué locura, tú. Y ya gana la ronda por tiempo. No puede. Bien jugada. Hitton, mira, Hitton sí le conozco. He oído muchísimo hablar de él, pero apenas he... ¿El terror ese? Coño, le ha fallado todo, cabrón. Vale, eso es piña. Qué locura, tío. Ese mapa también es muy mítico. Lo jugué un poquito. Este le vimos. Ese creo que le he visto, tío. Edward se hace a todos fanáticos aquí. Lo vi. Este sí le he visto. Es de los pocos clips que recuerdo. Locura. Nice one, lol. Y encima, humildes, en plan, te la han sacado, enhorabuena. Tío, estoy disfrutando mucho, Por primera vez estoy conociendo cositas del 1.6. Aquí yo tenía 8 años, chat. Qué locura, tú, se ha hecho todo el mundo el Zeus. Y a Markelov, por ahí. Spawn. Si no me equivoco, 100% he mencionado también, como que me ha sonado mazo. La bomba plantada. Como es el inferno. Side de A. Pues cuántas cajas había antes, cabrón, Qué locura. A ver cómo se siente la VP, tío. ¿Se la defusa? Nada, que va. No la ha matado, ¿no? Ahí lo tenemos, ahora sí. Está súper, súper ajustada, pero se la hace. Qué bien. Vale. Volvemos a train. ¿Eso qué es? La Copa del Mundo, ¿no? ¿WCG o no? Vaya, es que... Vale. ¿Cómo la bala de violantes? Qué bien se siente. Vale, esto es Suecia. A ver. Bueno, Sonic. El danés, tú. De Dinamarca, que no lo he dicho. La calidad es la que es en este clip. 0-4, tú. Aquí estamos viendo cositas de él como jugador, Que todo el mundo hablaba maravillas de él. Y ya apareció en un par de clips, ¿no? A ver.
Primera vez en... Ah, no, yo pensaba que era Dust, cabrón. Esto es Mirage. Creo que es Mirage, ¿no? Force rotating. They still think Zeus may be having the bomb. Aquí ya se casteaba. No se lo hace. Ah, Navi Fanatic. Oh, what a great shot there by Gox. Oh, gets a second. It's 1v1. O sea, ¿dónde está? Ah, 3 de vida tú. El prefire que la metió, qué locura. Vale. Volvemos a Nuke. Mata al que sube. Oye. Pero qué. Pero tío, qué locura. Antes no. Había un montonazo de puntos que tenían hiperpillados de Walvan. Pero tú, qué clipazo acabamos de ver para terminar. Chavales, lo he disfrutado un montón. Hacía tiempo que no disfrutaba con contenido de Counter-Strike 1.6, porque lo he dicho, he tenido muy poco y eso me ha parecido una barbaridad. Ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido, si queréis repasar lo que queda de la historia. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!